Bienvenidos a Class4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 10.9A. Ataques teóricos y prácticos a RSA parte 1. Esta clase pertenece al módulo 10 dedicado a la criptografía asimétrica. En las siguientes cuatro diapositivas te muestro las 73 secciones que hemos publicado ya en este canal class 4 crypt superando a fecha de hoy, 12 de julio de 2021, las 49.000 visualizaciones. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte y bienvenido a una nueva clase de Class4Clip con el módulo 10, dedicado a la criptografía asimétrica, y la lección 10.9a, ataques teóricos y prácticos a RSA, parte 1. En esta primera parte, nuestra agenda va a ser la siguiente. 1. Ataques significativos a RSA. 2. Ataque por factorización entera del módulo N. Y 3. Ataque por cifrado cíclico. En la siguiente clase, la semana que viene, la lección 10.9b, Ataques Teóricos y Prácticos a RSA, parte 2, vamos a ver los siguientes apartados. Ataque por la paradoja del cumpleaños, ataque acústico por canal lateral y conclusiones de la lección 10.9. Comencemos, ataques a RSA. Diríamos que hay dos tipos de ataques o que podríamos clasificar los ataques de dos formas, ataques teóricos y ataques prácticos o ataques reales. Los ataques teóricos son aquellos que yo voy a romper el algoritmo, bien sea rompiendo la clave privada o bien sea rompiendo el secreto que se está pues, logrando mediante un cifrado con RSA. Pero solamente van a ser factibles hacerlos en pizarra, hacerlos en papel, con lápiz o con software de práctica que se haga dentro de un laboratorio y para números relativamente pequeños, de solamente decenas o centenas de bits. Es decir, estos ataques no se pueden de momento extrapolar a claves reales de 2048 bits. Son conocidos como ataques teóricos. O ataques de tipo académicos. Los ataques prácticos o ataques reales van a ser, por el contrario, ataques que sí se han producido, que sí se han desarrollado eh, er, eh, contra RSA eh, con eh, números totalmente reales, como veremos adelante dentro de un momento. Bien. Dentro de los ataques teóricos más conocidos, porque hay distintos tipos de ataques, tenemos el ataque basado en la factorización del módulo N. Esto ya lo vimos en una lección anterior, como vamos a recordar ahora, con lo cual pues en este apartado solamente vamos a hacer un recuerdo de qué significa romper RSA si eh, se puede eh, solucionar o resolver el problema de la factorización entera. Es decir, si yo soluciono el problema del PFE y entonces a partir del módulo N encuentro los primos P y Q, entonces vamos a ver que es bastante fácil e encontrar la clave privada sencillamente eh, pues, calculando el inverso de la clave privada como el inverso de la clave pública dentro de ese grupo de trampa que era P-1 por Q-1. Un ataque muy interesante que vamos a comenzar a ver ahora es el ataque por cifrado cíclico que nos rompe todo el paradigma que teníamos de RSA en RSA hayamos dicho de que lo que se cifraba con la clave pública del destino se enviaba de forma confidencial de manera tal de que solamente el destino con su clave privada inversa de la clave pública usada durante la cifra podía descifrar el criptograma y recuperar el secreto. Bien, pues en la clase anterior ya hemos visto que además de esa clave privada se puede también recuperar el secreto usando una clave privada pareja. ¿De acuerdo? Y también unos números extraños que aparecieron en la lección anterior, que yo le denomino números piratas, que también hacían exactamente la misma función. Me permitían descifrar, ¿de acuerdo? Pues un criptograma que venía con confidencialidad. Bien, vamos a ver que en este ataque lo interesante es que vamos a descifrar, pero usando otra vez la clave pública. Otra vez la clave pública de la víctima. Para eso, ¿qué debe tener pues el atacante? El atacante debe conocer el criptograma, debe capturar el criptograma de alguna manera y una vez que conoce el criptograma va a hacer un conjunto de cifrados cíclicos, ya veremos qué significa el concepto de cíclico, usando siempre la clave pública de su víctima, es decir, la clave pública E y el módulo público N. Vamos a hacer un conjunto de operaciones, no va a ser evidentemente inmediato porque es un tipo de ataque, pero pues para claves relativamente pequeñas de decenas de bits, vale, pues, o cerca de 100 bits, vamos a ver que se puede romper en un tiempo relativamente prudente el secreto. Es decir, el ataque por cifrado cíclico no va a romper la clave privada, vale, de eh, la víctima, sino que lo que va a romper va a ser el secreto y que está pues se está pues, eh, produciendo por haber cifrado, ¿vale? Pues eh, como digo, un secreto con la clave pública en RSA del destinatario. Ese secreto se va a romper utilizando solamente los datos públicos del destinatario. Lógicamente, con claves reales, vamos a ver que eso va a ser totalmente imposible de realizarlo con claves reales, como digo, hoy en día de 2048 bits. Otro ataque muy interesante es el ataque basado en la paradoja de cumpleaños que ya lo vimos en las funciones hash, vimos que era relativamente preocupante el concepto de este ataque en las funciones hash, porque este ataque al final lo que hace es que para poder eh, tener una colisión, eh, pues vimos en las funciones hash que no hacía falta hacer un recorrido de todo el espacio de los números que tenía esa función hash, si era n, no hacer 2 elevado a n, sino que era suficiente hacer 2 elevado a n medios. Con lo cual la bajada era evidentemente muy importante. Por ejemplo, la función SHA pues, 256 ante un ataque basado en el parajo de cumpleaños, su fortaleza no es 2 elevado a 256, sino que es 2 elevado a 128, la mitad. La mitad en el exponente. Bien, esto no va a ser preocupante afortunadamente en RSA, porque claro, la clave que tamaño tiene en RSA 2048 bits. Si el ataque por el parajo de cumpleaños prospera, entonces en media debería ser la mitad de ese exponente. Y la mitad de ese de 2028 me queda en 1024 con lo cual debo hacer 2 elevado a 1024 intentos y sabemos que eso hoy en día es completamente imposible de acuerdo una cosa interesante que tiene la paradoja de cumpleaños en en y que lo veremos en la clase de la semana que viene es que permite paralelizar ese tipo de ataque es decir ya sé que tengo que hacer 2 elevado a n medios intentos pero eso lo hago con una sola máquina si tengo mil millones de máquinas trabajando, voy a tardar mil millones de veces menos. ¿De acuerdo? Exactamente igual que lo que sucedía con la cifra simétrica en bloque, en que hacíamos un divide y vencerás. Lo que sucede es que siguen siendo los números inmensamente grandes de 2 elevado a 1024. Entonces da igual eso de por mil millones, porque por tres mil millones. Que por 4.000 cuatrillones da exactamente lo mismo, porque son números totalmente estratosféricos todavía. ¿De acuerdo? Eso son los, los tres tipos de ataques más conocidos. Hay otros ataques del tipo teóricos o ataques académicos. Que no vamos a tratarlos aquí porque entonces sería una clase de relativamente larga. Ya he tenido que dividir esta clase en dos, en dos apartados, en A y en B, como, como veis. Eh, pero sí os dejo al final de la clase de la semana que viene, os dejo la bibliografía donde vais a ver que hay, por ejemplo, un ataque conocido como de exponente público E bajo. El exponente público que usamos hoy en día en RCA sabemos que es el, el número 4 de Fermat. 65.537. 2 elevado a 16 más 1. Bien, pero inicialmente se pensaba que ese ponente público, la clave pública, puede ser un número muy bajo. E igual a 3, E igual a 7, E igual a 11, en ese entorno, ¿no? Si ese número es inmensamente bajo, no un número 4, que son 65.000, ¿vale? Pues si es relativamente bajo, entonces puede haber pues, un ataque de confabulación de un conjunto de clientes contra un servidor. Como digo, pues solamente os lo, os lo comento por si alguien quiere luego verlo en la bibliografía que entregaré la semana que viene. Otro tipo de ataque es el ataque de módulo N en común. Hoy en día no, no sucede, ¿no? En la práctica, hoy en día, todo el mundo trabaja con el mismo número 4 de Fermat, pero todo el mundo tiene un módulo N distinto, porque todo el mundo tiene un P y un Q distinto. Y la probabilidad, como ya hemos comentado en alguna clase, en que P y Q del usuario A y P y Q, o solamente P o Q del usuario B coincidan, hoy en día es prácticamente imposible. Destacaros, ¿vale? Porque son números de 1024 bits. Que dos números de 1024 bits coincidan, como digo, es algo pues totalmente. Eh, poco usual, ¿no? Como que se apagase el sol dentro de un momento. ¿Está claro? Bien, pues entonces, como digo, hay un conjunto de ataques teóricos que no vamos a entrar en ellos, solamente vamos a profundizar en ataque por cifrado psíquico y ataque por parajo de compañeros y hacer en la clase de hoy un pequeño recuerdo de qué significaba el ataque por la factorización entera. Con respecto a ataques reales o ataques ya del tipo prácticos, tenemos los ataques acústicos por canal lateral. ¿Qué significa ataque acústico? Vamos a ver que el algoritmo RSA se atacó hace pues, unos siete años atrás, en el año 2014, por un conjunto de investigadores. Eh, y entonces se observaron que cuando el al algoritmo RSA se estaba ejecutando en una máquina, esa máquina emitía unos sonidos. Esos sonidos no los podían ellos, eh, oír porque estaban entre 30 y 40 kHz. El ser humano no escucha eh, a, esa, a esos valores de kilohercios, pero sí ciertos animales tienen esa capacidad auditiva eh, y permitían mediante pues un analizador espectro o encontrar fácilmente dónde estaban los ceros y los unos y entonces se podía hacer un ataque del tipo real y de hecho el ataque se hizo eh, ya lo veremos en la clase la semana que viene un ataque del tipo real donde pues, una firma digital donde se usaba una clave privada de 4.096 bits en tiempo real se podía saber cuáles eran esos bits 100001010 0, 0, 0, 0, 0, se sabía en tiempo real pero eso como digo lo dejamos para la clase de la semana que viene esta es nada más que una pequeña introducción de todos lo que son los posibles ataques a RSA y algunos más que me imagino vendrán en el futuro hagamos entonces un pequeño recuerdo de lo que sería el ataque por la facturación entera ¿Cuál es el objetivo del atacante? Lógicamente encontrar la clave privada D a partir del conocimiento únicamente de los números públicos de su víctima, el módulo N y la clave pública E. ¿A qué problema se enfrenta? Ya sabemos que es uno de los problemas conocidos como NP, pues problemas de tipo polinomial no determinístico o si queremos vosotros, del tipo exponencial, como vimos en una clase eh, anterior, en donde pues, tiene una complejidad muy muy alta eh, para números tremendamente grandes. Con lo cual, intentar factorizar un número hoy en día de 2048 bits es completamente imposible. Intentar factorizar un número hoy en día de 1024 bits, por ejemplo, producto de 512 bits, sigue siendo imposible. Lo último que se he ha hecho vamos a ver que está en torno de los 800 bits, no más que eso. ¿De acuerdo? Con lo cual entonces, como es, es, un, eh, es una, un ataque eh, que sí se está haciendo en grandes centros de investigación, el factorizar o el solucionar el problema del PFE, pero que no podemos eso extrapolarlo a claves reales de 2048 bits porque es totalmente imposible. Otra cosa es que luego con el advenimiento ¿vale? de los computadores cuánticos dentro de pues, una docena o 15 años o 20 años y estén trabajando supuestamente eh, una gran cantidad de miles de qubits, pues entonces haya otros algoritmos como el algoritmo de short, etcétera, que permitan factorizar en un tiempo polinomial, no un tiempo no por, no, no, eh, eh, polinomial no determinista, ¿de acuerdo? En un tiempo P. Bien, pues eh, eso entonces es el problema al que se presenta el atacante. ¿Y por qué podría romper el algoritmo RSA? Lo explicamos hasta un momento. Si conocemos P y Q, calcula FIDN, P 1 por Q 1, y encuentra lógicamente el valor de la clave privada haciendo el D igual inverso de la clave pública FIDN, o si quiere también pues, hacerlo, en vez de en módulo FIDN, hacerlo en módulo mínimo con múltiplo de eh, FIDN, eh, que es el que como conocíamos que nos encontraba otro tipo de clave privada, que era la clave privada más pequeña. Pero esas operaciones lo comprobamos con el software SAMCRIP, un software eh, de tipo educativo. Vimos que esa, esa operación de calcular el inverso de la clave pública E, número 4 Fermat, en un FIDN de 2048 bits o 4096 bits, eh, pues era eh, tiempo nada más que 0 segundos, inmensamente rápido. ¿De acuerdo? El problema entonces de la factorización entera PFE, eso ya lo vimos, como veis aquí, en el módulo 3, complejidad algorítmica en la criptografía, en la lección 3.4 que justamente ese era su título el problema de la fábrica entera y como veis eso lo hicimos el, el 10 de noviembre del año 2020 y si os fijáis pues aquí aparece pues las curvas del tipo exponencial en color en color pues, azul aparecía el software online llamado Alpertron que tenía un comportamiento un poquitín peor que el software MSB 153 que como veis está en color rojo y estaba un poquitín como desplazada hacia la derecha es decir pues eh, eh, los eh, 7000 segundos que aparecen aquí los eh, solamente eh, pues se alcanzan cuando debo facilitar un número de 320 bits. En cambio, el software Alpertron en color azul, pues ya los, los, los 6.000 o 7.000 segundos los alcanza con 310 bits. Bien, eh, este tipo de software, el MCB 153, lo podemos cargar en distribución y podríamos facilitar en un tiempo prudente, digamos que menos de un día, por así decirlo, nada más que eh, pues, eh, números de 320 o 330 bits en función de la capacidad de cómputo o la velocidad de cómputo que tenga nuestro computador ya números de 350 bits, de 360 y ya no decir 400 bits, este software MSB 153 pues podría tardar pues cientos y cientos y cientos de años, de acuerdo? Os fijáis es de nada más que de observar cómo está la pendiente de esta curva que está aquí en color azul y en color rojo que estoy marcando con el ratón, cómo esa pendiente prácticamente es casi casi una línea recta hacia arriba, de acuerdo? Eso no quiere decir que luego haya grandes centros de computación a nivel mundial, como veremos a continuación, que sí están intentando factorizar números bastante más grandes, pero no hemos superado los 830 bits de momento. Y para eso vamos entonces a ver los últimos desafíos con respecto a la factorización de módulos o números RSA. Exactamente igual como sucedía. Con los algoritmos simétricos en bloque, el algoritmo DES, con el DES Challenge, ¿no? El desafío DES, eh, que sabéis que se rompió por fuerza ruta el algoritmo DES. También RSA sacó un conjunto de desafíos de eh, lo que era pues, eh, RSA. Factoring Challenge, es decir, desafíos para factorizar módulos de tipo RSA, es decir, un módulo, un número n que es igual a un producto de P por Q. Hay un conjunto como es aquí de desafíos, estos fácilmente vais a, a Google, ¿vale? Y en Google ponéis pues, RSA Factoring Challenge y va a aparecer esta página, en inglés, en español, como queráis. E inicialmente se daban pues uno, uno, unos premios en, en cantidad en efectivo, para quien podía resolver el problema, luego RSA o dejó, exactamente igual como pasó con el algoritmo de Challenge y otros, eh, dejó de, de lado pues, entregar esos premios. Eh, y entonces, pues, eh, si os fijáis, lo último que se ha hecho, que está marcado aquí en color rojo abajo de todo, fijaros que es de febrero del año 2020, es decir, pasado pues, de nada más que un año y poco, menos del año y medio. Eh, y se factorizó lo que se conoce como RSA 250. ¿Qué significa RSA 250? Significa que son 250 dígitos tercero al 9. Y entonces P y Q tiene cada uno de ellos 150 dígitos. ¿Vale? Perdón, bueno, 125 dígitos. 125 dígitos multiplicado por 125 dígitos son los 250 dígitos. Y si esos 250 dígitos los paso a bits, ya sabéis que en la casa anterior vimos que había que multiplicar por 3.32 o por ahí, me salen 829 bits. Es decir, esto es lo último que se ha hecho por este conjunto de investigadores, Fabrice Bodot, Pierre-Riquet Godry, Auror Gilevic, Nadia Henninger, Emanuel Tomé y Paul Zimmerman. Eh, son todos de, pues, de Francia, del INRIA, y luego, si no me equivoco, con Nadia Henninger, que es de la Universidad de Estados Unidos. Pero en este caso se usaron computadores tanto de Francia, de Estados Unidos, como de Alemania. Y si os fijáis, pues, eh, dentro de esa URL que aquí lo pongo acá abajo, como esa que pone inria.fr, de Francia, este centro de investigación, eh, está aquí puesto entre comillas, dice que este cómputo se realizó con eh, la criba, de, de, la criba de dentro, dentro del campo. Ya sabéis que en la lección que vimos de eh, del PFE en, en, el, en el apartado del módulo 3 de complejidad algorítmica, vimos que había casi casi una docena ¿no? de algoritmos desde la criba pues, eh, de, de la base de la elemental, ¿no? Sería pues hacer lo que se llama pues eh, el eh, ser divisible por dos, por tres, por cinco, la criba de la tóstenes, eh, luego hay otros algoritmos, por la etcétera, y entre ellos los mejores era la criba cuadrática dentro del campo, ¿vale? Y es eh, lo que ellos usan utilizando un, eh, pues, eh, un software de tipo libre que es el Cado NFS. Bien, para ello usaron grandes centros de computación, como veis con decenas de miles de máquinas eh, trabajando en grandes centros de computación tanto Alemania, Francia como Estados Unidos. Si eso, si, si, se lo pasamos eh, como referencia a una única máquina de 2,1 GHz, una máquina normal, hoy en día, pues entonces estaríamos hablando no de esos pocos meses, sino que 2.700 años de trabajo está claro, una sola máquina habría tardado 2700 años de trabajo pero fueron decenas de miles de máquinas trabajando en grandes centros de cómputo eh, y eso lo lograron hacer en muy pocos meses, vais a ver que hay muchísimas entradas con respecto a este último desafío de RSA solucionado, tanto en blogs famosos como de Bruce Schneier por ejemplo, en donde pues se dice que pues, se está avanzando con esto pero lógicamente estamos solamente todavía en 829 bits, no llegamos a 900, ni decir 1024 bits, y ya, pues, eh, ya sería una locura pensar en 2048 bits. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que mientras tengamos los computadores actuales, no pasemos a una computación cuántica que... Quizás venga dentro de una docena vale, o una quincena de años, dentro de unos cuantos lustros, pues eh, eh, no va a ser imposible intentar romper módulos actuales de 2048 bits. Está Ahora, cuando vengan otros computadores eh, y otro tipo de cómputo que tenga una capacidad mucho, mucho mayor que la actual, entonces sí que podríamos utilizar otros algoritmos de facturación cuántica, como el algoritmo de Shor, y entonces la cosa ya podría cambiar a bordo pero hoy en día es completamente imposible hacer un ataque a una clave real de 2048 bits y por ese motivo, estos, este tipo de ataques de factorización del módulo N lo he puesto como ataques teóricos o ataques de papel y lápiz, o ataques de laboratorio o ataques de pizarra. Bien, entonces terminamos esta primera parte. Como veis, es nada más que un recuerdo de cómo podríamos romper el algoritmo o sea evidentemente rompiendo solamente nada más que la fortaleza en la cual se basa. La fortaleza del algoritmo RSA se basaba en el problema de la factorización entera. Si lo resuelvo, evidentemente, se acabó toda seguridad del algoritmo RSA. Ataque a RSA por cifrado cíclico. El objetivo: se trata de encontrar, a partir del criptograma, el número secreto n que se ha cifrado con la clave pública e de destino o víctima, sin necesidad de conocer la clave privada ni tampoco ninguna clave privada de ese receptor. ¿Cómo se logra esto? Sencillamente, como veis, el criptogama C que se recibe en el extremo receptor era igual al secreto N elevado a la clave pública de ese receptor reducido al módulo N de ese receptor. Entonces, a partir de ese criptogama que llamaremos C0, lo que va a hacer el atacante es que va a hacer diferentes cifrados sucesivos siempre, siempre a la clave pública E del receptor hasta volver a obtener el mismo criptogama C0. Es decir, toma C0. Lo eleva a la clave pública de la víctima, lo reduce al módulo y le sale otro número, C1. Comprueba que C1 no es igual a C0. Bien, lo más lógico es que no sea así. Y entonces ahora C1, ese nuevo criptogama, lo vuelve a la clave pública, lo reduce al módulo n y obtiene C2. Comprueba que C2 no es igual a los números anteriores. Y en fin, eso lo va haciendo hasta que encuentra el mismo valor, C0, con el cual ha arrancado. Cuando encuentra el mismo valor 0 con el cual ha arrancado, es decir, si en el cifrado yésimo encuentra nuevamente el que tomamos 0, quiere decir que justamente en el cifrado anterior lo que ha encontrado es el número secreto. Eso así es simple. Como veis, fijaros, vamos a verlo en un pequeño ejemplo y se va a ver tremendamente claro cómo trabaja este ataque por cifrado cíclico. Para que podamos hacer una, una diapositiva relativamente pequeña vale, y se vea bien. Supongamos que p igual a 13, q igual a 19, p por q es igual a 247, el FIDEN es igual a p menos 1 por q menos 1, igual a 216. Elegimos el primer número eh, pues impar que no tenga factores en común con 216, que es igual al número 5. Elegimos la, eh, la clave pública e igual al número 5. Y ya sabemos que con el algoritmos Euclides encontramos que la clave privada es el inverso de 5 en. 216 y me sale 173. Lógicamente, un número totalmente desconocido por el atacante. ¿De acuerdo? Sea entonces el número secreto que se le ha enviado a esa, a esa persona que tiene esa clave y que va a ser nuestra víctima, el número 123. Entonces, el número secreto 123 se ha cifrado a la clave pública 5, se ha reducido a módulo 200. 47 y lo que se ha enviado es el número 54, es decir, el atacante lo que ha hecho es capturar ese número 54 y de su víctima solamente conoce la clave pública de 5 y el módulo N 247. Si os fijáis, aquí aparecen las evaluaciones que van haciendo paso a paso, es decir, el 54 es el valor que se captura. A continuación calcula 54, elevado a la clave pública, reducido al módulo público y me sale 175. A continuación hace 175 elevado a la clave pública, reducido al módulo y sale 93. Luego 93, elevado a la clave pública, reducido al módulo y sale el 6. Luego el 6, elevado a la clave pública, reducido al módulo y sale 119. En este momento, el atacante hace 119 elevado a 5 módulo 247 y le sale el 123. Nosotros aquí sabemos que es el secreto porque estamos haciendo este problema, pero el atacante desconoce que el número secreto era el 123. Bien, pues sigue entonces calculando y en el paso número 6, como veis, hace el 123 que acaba de encontrar, lo eleva a la clave pública, lo roza al módulo y, evidentemente, lo que obtiene es el 54. Como el 54 es el mismo valor C6 que el valor C0 con el cual iniciamos, entonces el Sabe que el número anterior, el 123, es el secreto que, eh, pues, estaba oculto en el número 54. Como veis, es bastante sencillo. Aquí ha prosperado muy rápidamente eh, el ataque, porque además son números prácticamente infantiles, ¿no? El 13-19. Pero pues eh, podríamos trabajar con un bastante más grande. Ya vamos a ver que eh, a nivel de laboratorio, con el software que vamos a trabajar más adelante, podemos atacar fácilmente en un tiempo prudente, ¿no? Menos de unos cuantos minutos, etcétera. Podemos romper claves de, de 40 a 50 bits. Más que ello ya se hace bastante más complicado. Eh, pero pues, eh, el ataque, como veis, puede prosperar rápidamente. ¿Qué podríamos hacer eh, para que ese ataque eh, tardase un poco más? pero solamente un poco más, el doble, por ejemplo, usamos usando primos seguros. Si ya lo comentamos en clases anteriores, pues en criptografía asimétrica es muy interesante el uso de primos seguros. primo seguro es un primo que es el resultado de otro primo más pequeño multiplicado por 2 más 1. El 23, por ejemplo, es el resultado ¿vale? de 2 por 11 más eh, 1. 2 por 11, 22, más 123, como el 11 primo, y también 23 de primo, decimos que 23 es un primo seguro. Bien, ese tipo de primos, ya vimos que también en Diffie-Hellman era muy interesante, porque todo el concepto de, de se formaba un único anillo de números, etcétera, pues había lo que comenzamos, un generador o una raíz primitiva, etcétera. Eh, si usamos primos seguros, ya hemos visto en RSA que también todas, entre comillas, las dificultades o, entre comillas, también debilidades que Podía tener RSA, eso que, decía que había como mínimo nueve números no cifrables y como mínimo una clave privada pareja, etcétera, pues eso se minimiza con, número, con primos seguros. Si no usamos primos seguros, entonces esos, esos valores de números no cifrables y también de clave privada parejas aumentaban. no En vez de nueve, habían 40, 50, 1500, como vimos en clase anterior, o en vez de una clave privada pareja, habían cuatro, 8, ochenta o 6000, como vimos en una clase anterior, ¿de acuerdo? Que además no era ningún tipo de vulnerable. Afortunadamente para claves reales, y aquí entonces, si vosotros hacéis algo más o menos parecido, usamos primos seguros en vez de usar el 13, y 19, usamos 11 y 23 que me da el producto 253 muy parecido a 247 para que, para que sea comparativo, usamos la clave pública E que es el número eh, impar más pequeño que me cumple con la condición eh, de, que, de que tenga un inverso de clave privada y entonces el 123 se cifra ahora como 52 ¿de acuerdo? Eh, y entonces, eh, por pues, lo generalmente ha cambiado el, el módulo de cifra, ha cambiado de 247, ha cambiado a 253 eh, y se recupera en la vuelta número 9 en vez de la vuelta número 5, pero en el fondo pues eh, una, una mejora de un 50% con números tan grandes evidentemente es poco poco significativa, ¿de acuerdo? ¿qué sucede aquí con el cifrado eh, de, eh, cíclico? sucede que van a aparecer un conjunto de anillos eh, no confundir por favor con el, el concepto de anillos de eh, aritmética modular o matemática discreta eh, yo hablo de anillos una forma que si queréis un poco alegre eh, Quizás le digo anillos de números para diferenciarlo con el concepto de anillos que, evidentemente, tienen los matemáticos. Hablamos de cuerpo, hablamos de módulo, hablamos de grupo, hablamos de campo, hablamos de anillos. En fin, hay, cada uno tiene ciertas propiedades matemáticas que aquí no entraremos, pero cuando digo anillos, no estoy hablando del concepto típico de anillos que tienen los matemáticos. O sea, estoy hablando de un conjunto de números que se repiten y que, pues luego, pues forman una especie de círculo cerrado. Y no, se, no he encontrado ninguna otra forma más. Eh, eh, propia de llamarlo que anillo de números supongamos entonces que tenemos la clave RSA con P igual a 41 Q igual a 53 el producto ahora es 2133 y usamos la clave pública el número impar más pequeño posible que era en la clave pública E igual a 3 Vamos a hacer entonces un cifrado del tipo cíclico. ¿Qué significa? Hacemos A, la base elevada a B, el exponente módulo n, ¿vale? Y luego el resultado, que va a ser A', o sea, quiere el criptograma, da lo mismo. Ese A' lo volvemos a elevar a la clave, a, al valor B del exponente y reducirlo a módulo n. Y eso se va haciendo de forma reiterativa, ¿vale? Pues eso se llama cifrado cíclico. Pero fijaros que siempre, siempre se mantiene el exponente, siempre es el mismo. El exponente siempre es la clave pública de la B. Lo que va cambiando aquí es la base, por A a prima, a segunda, o si queréis, como vimos en la diapositiva eh, anterior, C0, C1, C2, C3, etc. ¿De acuerdo? Es muy importante esto porque luego cuando veamos en la casa de semana que viene el ataque basado en la paradoja de cumpleaños, sucederá algo parecido, pero aquí lo que va a cambiar en la paradoja de cumpleaños va a ser el exponente B. Y la base A se va a mantener siempre constante. ¿De acuerdo? Pero aquí no. Aquí la base A va cambiando y lo que se mantiene constante es el exponente B, siempre, siempre la clave pública de la víctima. Bien, pues entonces cuando se usa ese tipo de operación cíclica en donde el exponente B va, eh, se mantiene constante y lo que cambia es el, eh, el A. ¿De acuerdo? Como C0, C1, C2, C3. Pues entonces lo que sucede es que se forman varios anillos. ¿Qué significa el concepto de anillos? Significa un conjunto de números, ¿de acuerdo? Que mientras yo voy cifrando, ¿vale? Eh, van apareciendo y luego se repiten. Por ejemplo, si yo cifro pues, eh, eh, el a elevado a b módulo n eh, y parto, por ejemplo, con el número 2, me sale 2. Luego eh, del 2 me sale, por ejemplo, el 37. Luego me sale el 148. Luego me sale el 1560. Luego me sale el 36 y luego me sale otra vez el 2. He vuelto al 2. Bueno, si he vuelto al 2, entonces por distintos cifrados, pues ¿qué va a suceder? Va a suceder que entonces tendría un anillo cerrado. Es decir, C0, de acuerdo, es un número. Luego, C0 elevado a la clave pública módulo n me da C1. Otro número. Eh, C1 elevado a la clave pública módulo n me da C2. Si una vez que hago C2, ¿vale? Lo leo a la clave pública y luego modo me sale otra vez cero que, que lo que tengo. Un anillo de tres números. C0, C1 y C2. Y así entonces se van a formar un conjunto grande de anillos, cada uno de longitudes distintas, de forma tal de que en cada uno de esos anillos, si yo voy, ¿vale? Eh, contabilizando todos los números que aparecen, me aparecerá, lógicamente, el grupo completo, desde 0 hasta n-1. ¿Está claro? ¿Vale? Y lo vamos a ver luego muy fácilmente cuando hagamos luego las prácticas y os muestre un software conocido como Ring RSA. Con, con lo cual habrá anillos de longitud muy corta, de pocos números, y habrá anillos de longitud muy larga, de, de 4.000 números, de 40.000 números, de un millón de números, ya lo veremos más adelante. ¿Cuáles son los anillos de longitud corta? Fijaros, hay un anillo. De longitud Horta de tamaño 1 o de longitud 1. ¿Cuáles son los números no cifrables? Si yo el 0 lo elevo a la clave pública y lo reduzco al módulo, me sale 0. Con lo cual, pues estoy siempre con el mismo número. Es decir, es un anillo de longitud 1. ¿Vale? Anillo de longitud 1 también, pues el 1. 1 elevado a cualquier valor de la clave pública reducido al módulo también me da 1. El n-1 y todos los números no cifrables. ¿Está claro? Un anillo de longitud 2, entonces, que me haría dos números. Por ejemplo, pues, eh, cifra 37, ¿de acuerdo? Y me sale, pues, eh, 98, y cifra 98, y me sale 37. Tengo dos números que se están repitiendo. Y así vais a ver que hay anillos de longitud corta y de longitud larga. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un pequeño ejemplo hecho con el software Ring RSA, que luego lo utilizaremos y yo luego mostraré cómo se puede, se puede trabajar con él. Fijaros que está clave aquí de 2133N y la clave pública E. Hay aquí un conjunto de anillos, los que aquí aparecen, y aquí hay un pequeño informe que hace el software. El software hace un pequeño informe que ya os cómo se puede eh, obtener. Y me dice lo siguiente, me dice, vamos a ver, he encontrado 128 anillos que tienen longitud 12. Uno de ellos, uno de esos 12, es este de aquí. ¿vale? Uno, bueno, uno de esos 128 es este de aquí, que comienza con 2. Lógicamente, 2 elevado a 3, módulo 200, 2133, es igual a 8. Está claro, ¿verdad?

Esto lo podéis calcular vosotros o comprobar con la calculadora de Windows porque son números tremendamente pequeños. ¿De acuerdo? Con lo que, que me dice, hay 128 anillos, 128 con longitud 12, 12, ¿vale? De 12 números distintos. Hay otros 60 anillos, ¿de acuerdo? De longitud 6, que solamente de 6 números, todos distintos, evidentemente. 40 de longitud 4, 24 de longitud 3, 18 de longitud 2 y 9 de longitud 1. Es decir, esta clave tiene solamente el número mínimo 9 números multiplicables de longitud 1. Si yo multiplico todos estos números, evidentemente me salen todos estos valores de aquí y me salía el módulo completo desde 0 hasta 2172. ¿De acuerdo? Desde 0 hasta n-1. Una cosa que aquí ya comienza a parecer interesante y que ya vais a ver que se cumple siempre es que normalmente... Los anillos, ¿de acuerdo? Hay anillos de longitud bastante larga, aquí es muy pequeño porque son números muy elementales, ¿no? De, de 12, pero luego justamente sucede que en los anillos que tienen mayor longitud hay también una mayor cantidad de anillos. Con lo cual, ¿qué significa? Lo que veis aquí en color amarillo, ¿de acuerdo? Que es el, hay 12, 12, ¿vale? 12 anillos. ¿Vale? Pero de longitud 12 hay un total de 128. Es decir, prácticamente es el 71%. Como veis, prácticamente las tres cuartas partes son de este tipo de anillos. Es decir, la posibilidad o la probabilidad de que yo caiga en un anillo esto de aquí de longitud 12, ¿vale? Como hay muchos números, entonces es bastante alta. En cambio, la probabilidad de que por ejemplo, en un anillo de longitud 2, solamente do, do, dos números, ¿vale? tengo solamente 18 anillos de esos y es muy pequeño, como veis aquí. ¿vale? Entonces, eso luego se va, se va a producir luego en la práctica. Las razones no me las preguntéis, porque efectivamente no las sé. Eh, esto no es algo caótico, no es algo que sucede porque sí, a unas claves sí y otras claves no. Siempre va a suceder y lo vamos a comprobar. Y vosotros lo podéis comprobar con el software Ring RSA. Eh, y tendrá, lógicamente, un trasfondo matemático, una explicación matemática que yo desconozco. Pero que eh, pues es interesante eh, poder hacer un estudio con respecto a este tipo de formación de anillos. Tanto este tipo de anillos. Para un acervado del tipo cíclico, como los anillos de números que veremos en la clase de la semana que viene por la paradoja de cumpleaños. ¿De acuerdo? Ya luego, en la parte práctica, vamos a generar estos anillos y vamos a ver pues, qué significa este informe y todo lo más. Es solamente para que vieras qué significa este concepto de anillos, que son, como digo, un conjunto de números, ¿vale? Que se van cipando de forma cíclica y que luego se van repitiendo, 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 ¿vale? Y entonces, la única forma que he encontrado yo de definirlos es como un anillo de números. Bien, veamos algunos ejemplos para luego hacer una pequeña práctica. Anillo de números con el software Ring RSA de 24 bits. Si veis aquí, ¿vale? es un valor relativamente pequeño, 24 bits. La clave yo me la puedo generar con este software, ya lo veremos en su momento, o bien de forma automática o bien de forma manual. De forma moral, yo introduzco el primo p, primo q y la clave pública exactamente igual que con género sea y de forma automática, sencillamente le digo el cuánto bits quiero de clave, 24, 30, 40, etc. Eh, y qué tipo de exponente yo quiero utilizar, un exponente bajo, el, el valor impar más pequeño posible o el famoso número 4 de Fermat, que veis que está aquí abajo de todo, ¿vale? 65.537. Bien, una vez que yo genero la clave, que eso es totalmente automática, tremendamente rápido, vale, yo tengo distintos tipos de operaciones que puedo hacer con este software. Puedo ver cuáles son las posibles longitudes de los anillos, ya en su momento lo explicaré. Puedo hacer un ataque cíclico, me doy un número del criptograma y voy haciendo operaciones de cifrado con la clave pública hasta que encuentre el texto en claro. O bien, como veis aquí, aparece anillos, es decir, generar todos estos anillos. Aquí, ¿vale? Generar todos los anillos. Esto es un trabajo que pues, cuesta mucho tiempo. Aquí se hace solamente 9 segundos porque la clave es muy pequeña. Y si os fijáis, aquí aparecen todos los indicados. Aquí unos gráficos que ya os explicaré cuando hagamos eh, pues, una práctica más adelante. Y aquí hay, como veis, datos de anillos: hay 10.400 anillos de longitud 600 para esta clave. De acuerdo, que como veis, aquí aparecen los primos: 4001. Y 3.907 son los primeros P y Q, ¿de acuerdo? Un número de 24 bits el producto. Eh, luego tengo también 10.400 eh, anillos de longitud 300, luego 56 de longitud 150, luego 20.000 de longitud 150. Al final, ¿qué sucede? ¿De acuerdo? En toda esta zona aquí, donde están los anillos más grandes, es donde hay una mayor probabilidad de caer. Y entonces eh, yo puedo tener la suerte de hacer un ataque del tipo cíclico en donde caiga en un anillo muy pequeño. Si caigo en un anillo muy pequeño, lo voy a resolver en un tiempo tremendamente rápido y lo veremos en la parte práctica. Si caigo en un anillo muy grande, entonces voy a tardar pues, muchos segundos o muchos minutos hasta poder encontrar ese texto en claro. Como veis, aquí han aparecido 95.852 anillos para esta clave de 24 bits que con el software Ring RSA se ha resuelto solamente en 9 segundos. ¿Qué sucede? si ahora hago una clave un poquitín más grande aquí las cosas se complican pero se complican solamente si yo quiero nada más que generar los anillos esta clave distinta como veis ahora es 43.951 y 54.631 ya es una clave de 32 bits si yo digo que me genere los anillos ya lo haremos en la próxima clase pues entonces me ha encontrado 18.791 anillos vale pero se ha resuelto en 472 minutos es decir más de 7 horas. Vale. Lo que sí podemos hacer en su momento lo explicaré es comenzar a generar anillos y luego detener ¿vale? De tener pues, la generación de anillos eh, cuando ya tengo una, una cantidad de anillos suficientes. Y vamos a ver que luego el software es muy interesante porque me permite guardar, como estoy marcando aquí, guardar el ataque que estoy haciendo. vale Y luego me permite continuarlo, sencillamente cargar los datos. Pero lo veremos eso en la parte práctica. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis, como veis, los datos de los anillos. Y otra vez aparece lo mismo. Fijaros que tenemos 4.320 anillos de longitud 442.380. Es decir, hay, cuatro, hay casi medio millón de números vale en ese anillo luego hay otro anillo de otro medio, medio de números distintos y así hasta 4.320 bien si tomo en cuenta todos esos números de acuerdo por 4.320 me sale que prácticamente el 80 por ciento como veis aquí está en color amarillo el 80 por ciento son eh, son anillos que tienen como veis vale una, una longitud de 442.000 luego pues hay cinco mil anillos de longitud 88.000 mil. 432 anillos de los 44.000, ¿vale? Pero si os fijáis, siempre, siempre se va cumpliendo este, este principio, en que normalmente predominan los anillos grandes eh, y además... Casualmente, en los anillos grandes también pues, eh, predominan ¿vale? pues un número relativamente grande de cantidad. Es decir, no es que haya solamente uno o dos o cuatro anillos grandes, sino que como veis hay varios miles. Donde ya comienzan este anillos más pequeños, eh, menos cantidad de anillos son en anillos cortos. Por ejemplo, aquí anillos de longitud 146, 146 números distintos, hay solamente 228. Anillo de longitud 2. Lo que vimos antes, ¿no? el 4 y me sale 18. el 18 y me sale 4. Pues eh, hay solamente, como veis, nada más que un total de 62. Y aquí, eh, anillos de, eh, de longitud 1, aquí había 9. En la anterior, si no me equivoco, lo muestro anterior. La anterior, como veis, aquí había 33. Aquí había 33, porque teníamos 33 números no cifrables. Aquí, ¿vale? Y aquí en la próxima lo que tenemos, ¿vale? Es un total, como veis, de 9, 9 números no cifrables. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces lo que podemos hacer con el software sea es como digo pues generar estos anillos para claves de hasta 30 bits se genera un tiempo relativamente prudente menos de una hora vale pero ya para claves de 32 bits en adelante pues se genera pues tarda muchísimo tiempo de hecho en la práctica voy a mostrar una clave de 40 bits que llevo a, uno, a unas horas eh, calculando y que vamos a recuperar, ¿de acuerdo?, esos valores iniciales y vamos a seguir que siga encontrando nuevos anillos, ¿de acuerdo? Pero lo veremos luego en la parte de práctica. Bien, pues entonces, ¿qué podemos hacer además de con el software que sea? Lógicamente, un ataque por cifrado cíclico. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Supongamos que esta sea la clave. Y también lo vamos a hacer luego en la parte de práctica, de 40 bits, una clave un poquitín más seria. Fijaros que P y Q son dos primos de eh, cada uno de seis dígitos. El módulo son 712.000 millones el valor. La clave pública es el número 4 Fermat. Y como sucede de forma más o menos normal, si la clave pública es relativamente pequeña con respecto al módulo, la clave privada sale un número relativamente grande. Y la clave privada, como veis, vale, sale 281.000 millones. Bien, pues entonces. Supongamos que a la persona que tiene esta clave se le quiere enviar el número secreto 13. Pues entonces lo que hago yo es la siguiente operación. ¿Vale? Digo lo siguiente: voy a enviarte el número 13 y 13 elevado a la clave pública, el número 4Fermat, reducido al módulo de mil millones, me sale este criptograma, mil millones, lo que sea. Bien, pues entonces vamos a hacer un ataque, ataque cíclico a este criptograma. Conociendo de la víctima, solamente el que te gama, 456 millones, terminado en 573, ¿vale? Y conociendo que la clave pública de la víctima es el mil millones, y lógicamente eh, la clave pública E es el número 4 de Fermat. Fijáis aquí aparece eh, cómo va resolviendo la operación el software, lo haremos en la práctica en otro de momento. Y si os fijáis aquí ha llegado en este momento, después de la vuelta a 77 millones, ¿vale? 610.060, ¿vale? Aquí ha encontrado el número 13 que está en color azul. Es decir, justamente en el cifrado anterior, n-1 ha encontrado el número secreto. Fijaros que aquí tiene que recorrer 77 millones en un módulo, en un grupo, que son 712.000 millones. Es decir, solamente tiene que recorrer tan solo el 0,0001% no es el 1 ni el 01, ni el 0, 0 sino que es un número muy muy pequeño esto además también es un valor que más o menos se mantiene constante ¿ya? aún un poco más por arriba pero pues eh, también se mantiene relativamente constante este, este recorrido que tiene que hacer y vosotros lo podéis comprobar con el software eh, pues eh, Ring RSA, también tendrá una justificación matemática pero no eh, puedo indicar exactamente por qué pero normalmente podemos suponer entonces que Teniendo relativamente suerte, yo tenía que recorrer no eh, todo ese espacio de 712.000 millones, ni la mitad, lo que sería, que sería la, eh, la, la media, ¿no? Que serían pues, unos 350.000 y pico millones, mil millones, eh, sino que tengo que resolver un número muy mucho más pequeño, que son, como veis, 77 millones, ¿de acuerdo? Un 0,0001, y este número más o menos se mantiene relativamente constante. Eso sería entonces hacer un ataque por cifrado cíclico. Y con Ring sea y si os fijáis aquí, el software te dice más o menos eh, cuál va a ser la tasa eh, de cifrados que hay produciendo. Evidentemente, depende de nuestros computadores, pero aquí en el mío pues estaba trabajando, como veis, a unos 820.000 cifrados por segundo. Está claro, por otros computadores, pues, que tenga pues, 600.000, 700.000 o más de un millón, dependiendo de la velocidad de cada uno de nuestros computadores. Eh, ¿Qué podemos hacer? Podemos también hacer un anticipado cíclico exactamente a la misma clave, pero con otro software, con el software GNRSA que ya hemos utilizado en clases anteriores. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces vamos a hacer un ataque por anticipado cíclico ahora a una clave GNRSA, de acuerdo a una clave de 40 bits, perdón, trabajando con GNRSA. Otra vez la misma clave, el mismo número N de 702.000 millones, la misma clave pública número 4 de Fermat arranco con el mismo eh, gama, gamma, C0, que era 456.000 millones, terminado en 573, etc. Y el género sea versión 2.1, encuentra secreto 13, pero en un tiempo bastante menor, en 69 segundos, es decir, a una tasa más o menos de 1.125.000 cifrados por segundo. Se encuentra eh, otra vez, lógicamente, el texto en claro, ¿vale? Eh, y como veis aquí, aquí se indica. Aquí se indica que después de pues, 69 segundos, aquí estoy indicando, he encontrado que en el paso anterior eh, aparece el número 13 eh, y el, el valor que yo he arrancado es que gama, el 456 mil millones, y aquí aparece el mismo número. ¿De acuerdo? ¿Vale? Fijaros que entonces lo que sí podemos decir, tanto en el caso de Ring RSA como, como GNSA, es que tanto el texto en claro o el secreto, como el criptogama están en el mismo anillo, evidentemente. Está claro, ¿vale? Están los dos en el mismo anillo y uno está después de otro, evidentemente. ¿Vale? Eh, está el criptograma, está después del texto en claro, porque lo que se hace es que el texto en claro se cifra con la clave pública. De, eh, de la víctima y se reduce al modo público de la víctima ambos números tanto el texto claro como el que tu gama están forma parte del mismo anillo y por eso es que como digo si caemos en un anillo relativamente pequeño de muy pocos miles de valores por ejemplo aquí 77 millones de valores pues entonces hemos resuelto esto como es en un tiempo relativamente pequeño muy 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 pequeño ¿está claro? ¿vale? otra cosa es que caemos un número inmensamente grande y eso es lo que sucede en la práctica en la práctica sucede que si yo tengo números inmensamente grandes de 2048 bits entonces también también se forman anillos pero esos anillos son ya estratosféricos y entonces no hay forma de poder hacer ningún tipo de ataque ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, como veis, esta clase va a continuar en la lección 10.9b, ¿vale? En donde vamos a, a, a ver los ataques por la paradoja de cumpleaños, ataque acústico por lateral, veremos la lectura recomendada de esta lección general 10.9 y también hablaremos de las conclusiones generales. Lo que pasaremos a ver ahora es eh, hacer eh, ejercicios prácticos tanto con el software GNRSA como con el software... Pues eh, eh, Ring RCA para generar ese conjunto de anillos que acabamos de ver en las diapositivas anteriores. Prácticas con el software Ring RCA y con el software Gen RCA. Aquí a la izquierda, en el documento TXT, veis un conjunto de 7 prácticas que ahora vamos a realizar con el software Ring RCA. Generar los anillos y hacer ataques por cifrado cíclico, y luego una práctica más abajo que haremos con el software GenRSA. A la derecha tenemos el software RingRSA que ya se ha llamado el ejecutable.jar, y abajo una de las claves que vamos a eh, generar y que estaba en la diapositiva. La primera práctica dice lo siguiente: generar anillos de claves muy pequeñas, por ejemplo de 8 bits. Entonces, la clave yo la puedo generar o bien de forma manual o bien de forma automática. Si la genero de forma manual, entonces tengo que introducir lógicamente los valores de p y q. Digo que p es igual a 11, que q es igual a 19 y que la clave pública es igual a 7. Entonces la genero automáticamente y como veis me dice que el módulo es igual a 209, que la clave privada es igual a 103 y le digo que me muestre los anillos. Pincho los anillos y como es rápidamente me muestra todos los números que corresponden, vale, a esos 209. Números del módulo y me dice que ha encontrado cuatro anillos, que ha encontrado 8 anillos de longitud 12, ha encontrado 14 anillos de longitud 4, que ha encontrado 12 anillos de longitud 3 y que ha encontrado 21 anillos de longitud 1, es decir, los colores amarillo, verde, celeste, ¿vale? O azul claro y azul. Entonces aquí en esta gráfica me está mostrando, como veis, las longitudes. Longitud 12, longitud 4, longitud 3 y longitud 1. Es decir, los distintos anillos que hay, ¿vale? Y aquí a la derecha me muestra la cantidad. Anillos de longitud 12 amarillos hay 8. Anillo de longitud 4 verdes hay 14. Anillo de longitud 3 eh, de color celeste, ¿de acuerdo? ¿Vale? Eh, hay 12. Y anillos de eh, color azul, que son de longitud 1, hay 21, ¿vale? Y 21 anillos, como veis, aquí a la derecha. Entonces fijaros que aquí me va indicando todos los números. Efectivamente el software lo que comienza es con este número que está aquí. Estos tres números los conoce él automáticamente. Es decir, el 0, el 1 y el n-1, 208 en este caso, los conoce porque son, an y son números que corresponden al anillo de longitud 1. Está claro, ¿verdad? Es anillo de longitud 1 porque son números cifables. Eh, entonces, ¿cómo trabaja el software? El software entonces ahora va a comenzar con una base de datos que comienza por el número 2, 3, 4, 5, 6 hasta n-2 porque n-1 la acabo de quitar, el 208. Y entonces hace 2 elevado a la clave pública e reducido módulo n, le sale otro número. Ese número lo eleva a la clave pública e, reducido a módulo n, sale otro número y así va haciendo todo hasta que llega otra vez al número 2. Cuando llega otra vez al número 2, todos esos números los quita de la base de datos, ¿de acuerdo? Eh, y entonces la base de datos, evidentemente, ahora es más pequeña. Bien. En esa base de datos, ahora pregunta si el número 3 está, porque puede es ser que el número 3 también pertenezca a al anillo que ya hemos quitado, ¿de acuerdo? Que comenzó con el 2. Puede es ser que fuera pues, 2, el siguiente número 384, el siguiente número 4050, el otro número 284, el otro número 3, por ejemplo, podría ha o sea, sido perfectamente el caso. Bien, pues entonces, eh, si el número 3 Está en la base de datos, es decir, no está en el anillo que he quitado. Entonces, ahora hace lo mismo para el número 3. 3 elevado a E módulo N, sale un número. Ese número elevado a E módulo N sale otro número. Y así va haciendo las operaciones y cada vez va quitando esos números de la base de datos. Todo como veis, es un trabajo bastante laborioso, una especie casi casi de backtracking. Y por eso es que tarda bastante en encontrar esos anillos. Y solamente se puede hacer con este software que es educativo. Solamente se puede hacer en tiempos relativamente prudentes para anillos de menos de 30 bits. Para menos de 30 bits vais a tardar unos cuantos minutos. Ya anillos, como vivimos en clase de pues, 32 bits, ya tardaba 7 horas fácilmente. Y aquí entrega todos los números. Por ejemplo, anillo de longitud 3, pero que el primer anillo es este que muestra aquí de color azul. Como veis, pone 10, 186 y 32. Es decir, si el 10 lo leo a la clave pública lo reduzco al módulo, me sale el 186. Si el 186 lo leo a la clave pública y lo reduzco al módulo, me sale el 32. Y si el 32 lo leo a la clave pública y lo reduzco al módulo, me sale otra vez el 10. ¿Sacaron? Bien, como digo, pues como números grandes, no va a mostrarme para números P y Q muy grandes, no va a mostrar todos los números, porque todos serían números número está lista, eh, sino que solamente me va a mostrar el primer número que hay de cada uno de los tantos anillos que hay. ¿De acuerdo? Que va calculando. Bien, pues entonces podríamos esto, si queréis, lo podríamos eh, aquí limpiar clave y generar pues, de forma automática. Entonces digo, p también de 8 bits, o por ejemplo de 10 bits, ¿vale? Genérame de forma aleatoria. Por ejemplo, con exponente bajo, y le digo generar. Aquí tengo una clave y digo que me encuentre los anillos. os fijáis aquí, ya me he encontrado un conjunto de anillos. Me dice que hay 16 anillos de color amarillo de longitud 30, 30 números. Hay cuatro anillos de color, de color verde que tienen longitud 10, etcétera. ¿Que esta clave no me gusta y quiero hacer otra? Pues entonces limpio otra vez, ¿de acuerdo? Genero otra, una clave distinta y digo que me muestre los anillos. Y como es aquí, hay anillos distintos. Está claro, para claves pequeñas, fijaros que es muy, muy, muy sencillo encontrarlo. Vayamos a la práctica número 2. Generar anillos como la diapositiva de clase de 24 bits que estáis viendo abajo ahora en la diapositiva, donde aparecieron 95.852 anillos, como veis, en la diapositiva de abajo. Bien, pues entonces me dice que de forma manual yo voy a copiar y pegar estos números, es decir, el 4.001, luego el 39.000 perdón, y eh, como clave pública el número 11. Genero la clave, ¿de acuerdo? Como es una clave que me aparece como el módulo 15.631.907, igual que está en la diapositiva, y como son números muy pequeñitos, voy a decir que me genere los anillos. Aquí los está generando los anillos. Rápidamente, casi casi no se puede ver, ya lo vais a ver qué, qué significa esto mientras que tiene anillos. Y terminado esos 8 segundos, aproximadamente, como veis, me está entregando la misma figura que vosotros veis ahí abajo en la diapositiva. Ha encontrado 33 números no cifrables, como pone aquí. Eh, y luego, si yo quiero ver dónde comienza cada uno de esos anillos, vale, de esos 10.400 anillos de longitud 600, puedo pinchar aquí en el color amarillo, y como veis, me dice. El primer anillo comienza por 3, ¿de acuerdo? 3, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, no cuánto, y una vez que llega a 600 números, se cierra el anillo otra vez con 3. Y luego otro anillo con 6. Pero si fijáis, si pincho aquí en el color verde, que pone 300, longitud y 10.400 anillos, veo que aquí me hace el número 9. Si pincho aquí en el azul celeste, ¿vale? me dice que el primer anillo es el 3.800. Ahí comienza, ¿vale? Un anillo que tiene longitud 200. Pero si pincho en 150, ¿os fijáis? Aquí estoy pinchando en 150, que es igual que pinchar aquí, decir aquí 150, y una vez que tengo aquí 150, decirle consultar, es lo mismo. Me dice: mira, primeros valores de cada uno de los 20.784 anillos de longitud 150, el número 2. Y como veis, el número 2 ha caído aquí en ese anillo. Está claro, ¿vale? Entonces, como veis, pues eso es bastante sencillo, ¿vale? Poder ver, ¿vale? Cómo se comportan, ¿vale? Cada uno de estos valores. Aquí solamente aparece nada más que el primer valor del anillo. Porque si no, no haría espacio para indicar todos esos números. Una cosa interesante que tiene este software y que lo comentaré en la clase de semana que viene cuando muestre la bibliografía, es que cuando citas este software, por un alumno mío en la universidad, eh, y luego pues eh, trabajamos eh, presentando un artículo en un congreso con mi colega y amigo, eh, pues eh, Pedro Gets, de la Universidad de Buenos Aires, doctor en matemáticas. Vimos que esto de aquí podía tener pues, otras connotaciones muy interesantes y entre ellos en que yo puedo conocer, ¿de acuerdo? ¿Vale? La posible longitud de anillos. ¿Os fijáis que aquí, que aquí me ha salido un anillo de 600, 300, 200, 150 longitud? Aquí el objeto 600, 300, 200, 150. ¿Qué podría hacer? Fijaros, sin generarme la clave, es decir, solamente sin generarme los anillos, solamente con la clave, y lo voy a hacer otra vez para que lo veáis. Tengo como primo P, 4001. Tengo como primo Q, 3907. Y tengo como clave pública E, el número 11. Voy a generarme la clave. Ahí está la clave generada. ¿De acuerdo? Pero no voy a generar los anillos. Voy a preguntar. ¿Cuáles son las posibles longitudes de anillos que pueden aparecer? Pincho aquí donde pone pos longitudes. Y si os fijáis, me dice que además del 1, el 2, el 3, algunos números que se, se, eh, él encuentra, ¿vale? Me sale el 600, el 300, ¿vale? El 200, el 150. Es decir, se puede con los números Primo P y Q y con la clave pública, se puede aventurar cuáles son las longitudes de los anillos, algo bastante interesante. De acuerdo, no hace falta eh, encontrar los anillos para luego pues, decir cuáles son las posibles longitudes. Lo puedo saber a priori y eh, es un tema muy interesante, lógicamente he hecho... Por un matemático, por mi amigo y colega Pedro Hedge de la Universidad de Buenos Aires. Bien, pues entonces hemos visto, ¿vale? Cómo se puede generar esta misma clave, eh, que hemos visto aquí, los anillos, exactamente igual que la diapositiva. Vayamos entonces a lo siguiente, limpio la clave, a la siguiente práctica. Dice generar anillos de clave de 22 bits o 24 bits, etcétera, y comprobar que esa zona amarilla, ¿vale? Eh, de longitud larga la longitud más larga siempre está como es en, en amarilla está arriba de todo vale casi siempre siempre predomina vale y se puede y además que se puede predecir la longitud de varios anillos como acabamos de hacer no entonces voy a generar claves por ejemplo de forma automática eh, de 22 bits o de 24 bits me voy a saltar dentro del mismo pues puede ser con el exponente bajo o con el exponente pues eh, número 4 de fermat aquí y la genero de forma aleatoria de acuerdo y entonces amigo que me muestre los anillos Pincho aquí los anillos, fijaros que es bastante rápido porque son claves muy pequeñitas. Eh, y si os fijáis otra vez, fijaros la zona de color amarilla, me dice que hay 672, un número relativamente alto, de anillos que tienen 4554 valores, ¿de acuerdo? Bien, pues que no, no nos ha gustado este anillo, pues entonces generamos otro, aquí como veis, genero otro distinto y me digo que me muestre los anillos y ahora me está entregando los anillos de esta otra clave, fijaros aquí. Casi 100% son anillos grandes. 28.180 anillos de longitud 96. Luego unos 2.000 de longitud 4 y muy pequeñitos. Bien, pues no me gusta esta clave, haremos una más, ¿vale? Y ya terminamos con este, eh, este ejemplo, en donde se demuestra que como veis, ¿vale? La zona amarilla siempre, siempre es muy, muy, muy significativa, la amarilla y la verde. Con la amarilla y la verde, donde están, porque aquí lo pone eh, esto, se ordena por el tamaño, por el, por el, número de anillos. Entonces, como veis, pues eso aparecen, pues, números, eh, perdón, con el, con la longitud de anillos. Longitud 8.000, 2.000, 900, etcétera. Y como veis, pues aquí, pues, eh, eh, tanto la zona amarilla como la verde son las que predominan. Con lo cual. Siempre tendremos grandes posibilidades, muchas posibilidades de caer en anillos grandes. Eso es importante. ¿De acuerdo? Bien, lo de predecir la longitud lo acabamos de ver hace un momento, con lo cual eso ya lo damos por superado. Vayamos entonces a la siguiente práctica: me dice recuperar anillos de la clave de 32 bits que hicimos en los apuntes. Aquí está mostrada cómo es la clave de 32 bits, la estoy mostrando. Que habíamos encontrado que había 18.791 anillos de 32 bits y que se resolvió en 7 horas, ¿no? Bien, eso entonces yo, una vez que hice eh, la generación de anillos, guardé el archivo, porque vamos a ver que el archivo se puede guardar y se puede volver a cargar. Bien, entonces, eso está puesto, como veis, en un documento que se llama anillos ring 32 pixtxt El software lo guarda en otra carpeta. Yo lo he guardado en una carpeta que tengo en Pero, como digo, vamos entonces a recuperar este anillo que ya calculamos, calculé yo eh, hace unos días atrás y que tardé unas 7 horas. Le digo entonces cargar. Cargar, dice que no quiero cargarlo de esta zona de aquí, sino que quiero desde otro sitio llamado Proyectos, y en Proyectos, for Clip, y dentro de las clases, la que corresponde aquí, como veis, a la clase número 73. Fijaros que tengo anillo de 32 bits, anillo de 40 bits, lo de 40 bits lo haremos dentro de un momento. Pincho anillo de 32 bits, y si os fijáis, aquí me ha recuperado. Es decir, todo lo tengo aquí, exactamente con todos los anillos posibles, con todas las longitudes, etc. Como veis, quiero ver, por ejemplo, los anillos de longitud 606. Pincho aquí y aquí le doy consultar. Y como veis, aquí están los anillos de longitud. O también lo puedo hacer como veis aquí, ¿vale? Pincho aquí de longitud 20. Por ejemplo, tengo pues, esos tantos anillos, tengo 540. 46 anillos de longitud 20, que es solamente nada más que 20 números. Fijaros, otra vez, la zona amarilla es la más fuerte, etcétera, etcétera. Ok, bien, ahora entonces vamos a observar los anillos, ¿de acuerdo? Eh, el que están aquí y vamos a ver que efectivamente, qué sucede si yo ataco mensajes con el número 11 y el número 12. Fijaros, voy aquí y me arriba de todo, y arriba de todo. ¿Vale? Voy, veo que tengo 4.320 anillos de color amarillo, ¿vale? Eh, que tienen una longitud de 442.380 números. Y fijaros que aparece el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 11, ¿vale? Eh, y luego no aparece el 12, ¿verdad? Aquí lo voy a mostrar para que vosotros, a ver si lo pongo bien, aquí. ¿Mm? Pero es que aparece pues, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Bien. El 11 está, es el principio de un anillo de 442.380 números. Pero luego vamos a ver que el número 12 está en otro anillo, más pequeño, ¿de acuerdo? ¿En qué anillo está? En este de aquí, en el verde, ¿lo fijáis? Aquí está el número 12. Está claro, un anillo de 88.000. Entonces, ¿cómo podemos comprobar esto? Pues sencillamente, ¿de acuerdo? Haciendo, ¿vale? Lo que se llaman ataques cíclicos. Sencillamente hacemos ataques cíclicos y entonces si partimos con el número 11, ¿de acuerdo? Como mensaje original, entonces fijáis, ¿vale? Se rompe el sistema, se rompe el sistema en la vuelta. 442.380 en 0 segundos, ¿por qué? Porque sabemos que este software va a unos 800.000 cifrados por segundo. Pero si en vez del número 11, que tardó, como es 442.000 eh, intentos, limpio datos y pongo el número 12, pero es que ahora entonces lo encuentra solamente en 88.000, ¿vale?, vale 476 ¿por qué? porque el anillo era bastante pequeño era el anillo de color verde y así puedo ir haciendo con distintos números el que yo quiera pues por ejemplo pues eh, eh, buscamos por ejemplo de los YouTube 20 y vimos que el primer número de YouTube 20 era este que está aquí vale entonces lo voy a copiar y vamos a ver qué sucede si yo ahora hago limpio datos y pongo este número y ponga bien aquí que no haya cosas que no corresponden a números vale este número está en un anillo de longitud 20, el 209.621. Lo comienzo y como veis, ¿vale? Automáticamente aquí sí que me muestra todos los números, ¿vale? Y si os fijáis, aquí está, ¿vale? En la vuelta 20 lo he encontrado. Está claro el concepto de los anillos. Bien, hemos hecho esta operación, limpiamos la clave y vamos a la práctica número 5. Generar varias claves de 24 bits y os verá que el ataque casi siempre debe recorrer, ¿vale? entre 0,01 o pues está por ahí, vale, un número relativamente pequeño, vale, no siempre es el 0,001, vale, puede ser pues eh, un eh, pues eh, un espacio más a la izquierda, un espacio más a la derecha, pero siempre siempre por ahí, o es 0,001 o es 0,001 o es 0,0001 o, o por ahí más o menos números muy pequeños. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues sencillamente lo que hacemos es que vamos a generar de forma automática claves, por ejemplo, de 24 bits. Más que nada, ¿para qué? Para que sea relativamente rápido, rápido eh, el, eh, el, el ataque. La genero. Y entonces hago ataque del tipo cíclico. Y ataque del tipo cíclico, yo puedo partir con cualquier valor. Yo puedo generar un número, como veis, aquí forma aleatoria. O puedo partir con cualquier valor. Por ejemplo, el número 123. Y le digo que entonces me haga el ataque. ¿Vale? Y si os fijáis, aquí lo ha resuelto. Y si os fijaros vosotros en este valor que está aquí abajo. Aquí ha sido 0,00042. ¿Vale? Bien, pues voy a generarme otra clave distinta. ¿De acuerdo? Limpio la clave. Otra vez 24 bits. O me la genero. ¿Vale? Otra distinta. Y digo un ataque típico Y por ejemplo, ataque 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, le digo comenzar. ¿Ya? y si os fijáis, la vuelta, en vuelta y otra vez como veis un número bastante pequeño 0,096, aquí ha tardado pues un poco más, ¿Mm? y así entonces siempre, siempre, vale, se tiene pues números relativamente pequeños vale, 1, 2 y 3 ¿Mm? y entonces tengo que comenzar, y fijaros que otra vez aquí aparece como veis un número muy pequeño es decir, con respecto al módulo hay que recorrer un número muchas veces varios órdenes de magnitud más pequeña, para que entonces podamos encontrar, vale, pues eh, el texto en claro, a partir del criptograma ¿De acuerdo? Evidentemente usando la clave pública. Bien, número 6. Continuar la generación de anillos para una clave de 40 bits de la diapositiva. Bien, la clave de 40 bits de la diapositiva, la ahora la muestro ahora, era esta que está aquí, eh, y entonces, ¿qué sucedía? En este caso, pues eh, esa clave tardaba mucho tiempo, esa clave, esa clave me, me, me tardaba me tardaría pues eh, seguramente meses en encontrarlas, pero yo ya he comenzado, esta clave de aquí que veis tiene un pimo el 757 y otro pimo 940, y eh, que tiene pues el módulo 712 mil millones, esa clave yo, yo he comenzado a hacerla y está en un archivo que se llama anillos, que sea 40 bits. Vamos entonces a recuperarla a ver cómo... Eh, cómo estaba ese tipo de generación de anillos le digo cargar data <coughs> perdón proyectos perdón aquí aquí no no responde aquí, aquí proyectos class for creep y le digo pues en la parte 1 y como es anillos de 40 bits y entonces me dice mira <coughs> he encontrado en esta clave 168 anillos de longitud 77 millones de acuerdo como ves aquí en la diapositiva 6 eh, anillos de longitud 25 millones un anillo de longitud solamente 391 y tres eh, anillos de longitud 1. Básicamente el 0, el 1 y el N 1. No he encontrado más valores. Si yo pincho aquí, lógicamente me salen los comienzos de cada uno de esos anillos que tienen 77 millones de valores, ¿de acuerdo? Si pincho acá abajo, me comienza los comienzos de los anillos, ¿vale? Que tienen solamente, ¿vale? Pues como veis, mil millones de valores, ¿vale? Perdón, 25 millones de valores. El otro era 77 millones de valores, ¿de acuerdo? El 18, 60, 73. Si pincho aquí, hay un único anillo que comienza por el número 38, ocho. ¿Está claro? ¿Vale? Entonces, ¿cómo, ¿qué podemos comprobar con esto? Podemos, si queremos, ¿de acuerdo? Una vez que ya ha cargado, como aquí no ha terminado, ¿vale? Le puedo decir que me continúe, que me continúe generando los valores, ¿de acuerdo? Entonces, si dejo aquí, ¿vale? O si dejo, da igual, aquí con, con la, los números no cifrables, el 0, 1 y el menos 1, si le digo a continuar, Fijaros que yo lo detuve cuando iba en la vuelta a 66 millones, 67, lo más seguro que aquí esté buscando ¿vale? un anillo de 77 números, 77 millones de números. Y fijaros que ahora que está el 77, aquí me sale. Dice el número 178. Pertenece al anillo número 179, ¿vale? De eh, longitud 77 millones. ¿Está claro? ¿Vale? Con lo cual, entonces ya tengo, como veis, ahora no, no 178 anillos, sino que tengo 179. Ahora me va a ir buscando otro anillo, ¿de acuerdo? Con el número 179. Y si el anillo, vale, fuese del anillo de 25 millones, el verde ya habría pasado, con lo cual como veis, no ha pasado, eso qué quiere decir que el número 179, este que está aquí, lo más seguro es que pertenezca lógicamente a ese anillo de longitud 77 millones 610, esperemos un momentito para que veáis que cuando llegue ahora aquí en la vuelta actual está sacando números evidentemente no eh, y llegue a los 77 millones me va a decir que seguramente el número 179 pertenece a un nuevo anillo ahora al anillo número 180 que tiene una longitud de eh, 77 millones 600 100 mil vale 060 pero aquí ya falta muy poco, y vamos a esperar que me genere esto para decir cómo vosotros podéis luego pues, decirle que guarde el documento ¿vale? y que lo siga ejecutando en tiempos posteriores. Como veis, aquí ha terminado. Me dice el número 179 pertenece al, a, al, a, al niño número 180, y en cualquier momento, fijaros que yo voy solamente en un 2% ¿eh? ¿Mm? y llevo 222 minutos. Si le digo aquí pausar, ¿Vale? Me dice esto es lo que tengo hasta ahora. Entonces él guarda en un txt que va en la vuelta a 16.678.000. Todo todo lo guarda en un txt. Con lo cual aquí yo le digo, como hoy le digo guardar, sencillamente busco el mismo archivo, ¿vale? Y lo guardo encima. Y cuando quiera recuperar eso, sencillamente es lo que acabamos de hacer. Cargo el documento y entonces me sale, como veis, ¿vale? Pues eh, eh, el puedo seguir haciendo las operaciones de calcular esos anillos, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces vayamos ahora a lo que sería el ataque, ¿vale? Entonces hagamos el ataque, por ejemplo, comenzando con el número 13. Si comenzamos con el número 13, le voy a comenzar, pues eso es lo que está en la diapositiva. No voy a seguir porque son 95 segundos, un minuto y medio, y sería mucho tiempo a perder. ¿Vale? Pero si veáis, vamos aquí casi a un millón de tiempos por segundo. 7 millones, 8 millones, 9 millones, 10 millones. Bien, aquí lo voy a pausar. Lógicamente, cuando llegue a los 77 millones, va a decir he encontrado el número. ¿Está claro? Bien, hagamos otro ataque vale, Limpiar datos, en vez del número 13, hagamos el número 18. El número 18 estaba en otro anillo, un anillo bastante más pequeño, con lo cual este sí que vamos a hacerlo hasta el final. Digo que comience, entonces me dice: Pues eh, ya tengo un millón, dos millones, tres millones. Aquí va a tener que llegar al eh, cálculo de 25 millones. ¿Por qué? Porque este número, el número 18, formaba parte de uno de esos anillos que estaban en color verde, que tenían una longitud, el anillo de 25 millones 870 mil ¿Vale? Fijaros que aquí voy ya entre 17, 18, 19 millones, 20 millones. Cuando llegue a esos 25 millones, va a decir que el número mensaje original 18 lo ha encontrado. ¿Ahora mismo os fijáis? Dice, en la vuelta, ¿vale? 28 millones, 870, 020, que es el tamaño del anillo, he encontrado el secreto 18. ¿Qué sucedería? para terminar esta parte de aquí, si ahora uso vale, ese niño tan pequeño que vimos que había de 391 valores solamente y que comenzaba en 38, el número pequeño es 38. Digo, mira, ataca el 38, mensaje 38, y si os fijáis, lo voy a comenzar y no ha tardado nada, ¿vale? Dice, ya está, ya he encontrado el número 38 porque solamente he tenido que hacer 391.970 cifrados. ¿De acuerdo? Así es como trabaja como es este software conocido como eh, pues, eh, Ring RCA, que como digo, tiene, pues eh, también generar un informe. Aquí generáis un informe del archivo. El archivo lo abrís, ¿vale? Os lo dejo a vosotros y saldrá lo mismo que hemos visto en las diapositivas en clases. Pincháis en el informe que, eh, y luego pues veis el, el informe que te va a entregar cómo ha sido ese, ese documento, ¿vale? Cómo se ha generado vale pues los anillos, tamaño de anillos, etcétera, etcétera, pues vosotros también generar uniforme. Bien, vayamos entonces, voy a limpiar aquí esta clave y vayamos entonces con el software general sea para terminar esta parte de la clase de hoy. Entonces, como veis, puedo o bien generar la clave o simplemente hacer un ataque. Ataque, ¿vale? Del tipo cíclico. Y entonces, ataque cíclico, primero que nada. Dice, quieres hacer solamente 10 cifrados y solo encuentras repetir 10 y 10 y 10. No, eso siempre hay que hacerlo hasta que prospere. ¿vale? Y aquí me piden que introduzca el módulo. Entonces, el módulo, como veis, es 712.000 millones que estoy aquí yo poniendo. Y la clave pública es el número 4 de Fermat, Este de aquí. ¿De acuerdo? Y ahora me dicen que aquí sí, aquí introduzca nada más que el criptograma. Entonces, el, el más cortito, el que fue muy rápido. Es este de aquí, que era el 572.000 millones. Si pongo este número de aquí, vais a ver que entonces voy a caer en ese anillo muy, muy pequeño. Le digo a comenzar, ¿vale? Y ya lo he encontrado. Dice, mira, ya he encontrado el número secreto 38, porque he encontrado un anillo de 391.669, que era justamente el anillo que vimos eh, más pequeño. Si por el contrario, hago este otro de aquí, y solamente haremos nada más que este, ya terminamos, ¿vale? Lo, lo demás lo dejo a vosotros, este otro tamaño. El que era de 25 millones, aquí limpio datos. Aquí le digo entonces que quiero introducir este valor de 710 710.000 millones, tal, tal, tal. Y aquí vais a ver que va a tener que hacer un recorrido ¿vale? de solamente 25 millones de valores, pero a una tasa de más de un millón de valores por segundo, que serán unos 20 segundos o por ahí. C0, C1, C2, cada vez que aparece un número, quiere decir que ya he hecho un millón de cálculos, un millón de cálculos. Cuando llegue a los 25 millones de cálculos, solamente en unos 20 segundos, me va a decir que ha encontrado el número secreto y vais a ver que el número secreto va a corresponder al número 18. Aquí está a punto de terminar. Y aquí ya ha terminado. Y como veis me dice, sí, he encontrado el secreto número 18, como lo veis aquí. Aquí está el número 18, aquí. ¿Vale? Eh, porque en el último paso he encontrado el mismo que con el cual he arrancado, y fijaros que ha tardado 23 segundos, es decir, a una tasa mayor de un millón de cifrados por segundo. Y con eso, pues terminamos esta parte práctica y ya vamos eh, terminando la clase de hoy. Un proyecto sin ánimo de lucro. Como sabes, Class4Clip es un proyecto sin ánimo de lucro. Si te ha gustado el vídeo, has aprendido algo nuevo o bien has podido reforzar algunos conocimientos que ya tenías con respecto a los posibles ataques a RSA, entonces por favor ponle un me gusta al vídeo. Si deseas expresar cualquier opinión o bien tienes alguna duda, por favor planteala aquí en YouTube. Ya sabes que todos los comentarios son muy bien recibidos y las dudas que tú me puedas plantear y las que yo sea capaz de contestar normalmente se hacen a la mayor brevedad posible en 24 horas. Tienes más lecciones en el canal Cash4Key Te recomiendo que te suscribas a este canal porque aunque ya estamos a punto de terminar este curso de criptografía aplicada básica de unas 75 clases aproximadamente y que terminaremos a final de este mes de julio, es posible que luego después de vacaciones volvamos con algún tipo de pues, clases, por ejemplo prácticas o clases de ejercicio o bien clases de exámenes. Eh, a fecha de hoy, 12 de julio de 2021, hemos superado los 2.560 suscriptores yo te agradezco te saludo te envío un fuerte abrazo agradezco que hayas estado en esta nueva clase de class for Crip, con lo cual pues voy a quitar la webcam y vamos a irnos despidiendo en la clase de hoy como comenté al principio la biografía y la bibliografía comentada, que vamos a ir comentando las distintas URLs de la bibliografía, que es bastante extensa, la vamos a ver en la clase de la semana que viene, para que tengamos entonces una bibliografía general de todo lo que son los ataques a RSA. Entonces, pues te me despido, muchas gracias por estar allí nuevamente y vamos a ir terminando la clase de hoy. Con respecto a la licencia y créditos, estas videoclases y la documentación utilizada que luego subimos al servidor web de CryptoRed tienen la siguiente licencia: reconocimiento no comercial y sin obra derivada. Y con esto yo me despido de esta nueva casa de CraftoKit. Nos vemos la semana que viene. Te envío un fuerte abrazo. Cripto, saludos y adiós.